tenemos por esto. Mis antecesoras me dejaron la vara bastante alta, vamos a hacerle frente al desafío. Me propusieron a muchos desafíos. Yo en estos algo muy importante, elegir entre venir en auto o venir en avión. Para ustedes, maneja mejor que yo. Yo que no he venido tantas veces a Rosario, no sé qué decisión tomar. Entonces, varios factores, favor y los medios de transporte. En accesos de Buenos Aires, el acceso. Pensé en los costos, pensé en el transporte, ¿no? En la zona y bueno, en el estado del piloto. Bueno, teniendo en cuenta varios de estos factores, tomé una decisión, fue la correcta, llegué bien, vamos a ver cómo regreso a Buenos Aires. La verdad es que todavía sigo sintiendo que a favor para circunstancias, otras a favor en otras circunstancias. Creo que un poco puede hacer un paralelismo de lo que resulta de la práctica asistencial diaria y los desafíos que nos plantean los pacientes cuando tenemos más de una opción de tratamiento para ofrecerles. Entonces, la actualización de hoy en linfoma Hodgkin va a estar basada en los desafíos que nos plantea la inmunoterapia, principalmente hablando de drogas como el brentuximab y el nivolumab o los inhibidores de checkpoint. Ni se compara con los desafíos de estos expertos, que son los ganadores del premio Nobel del año pasado, el doctor Al. El doctor de Japón, que han dedicado puntualmente el doctor Allison al desarrollo de la que se utiliza para tumores sólidos, especialmente para melanoma metastásico, y el doctor Onjo en algo más también como que termina los tumores sólidos con el molécula que es el PD-1. Lo que ustedes seguramente ya saben es que el ¿puedo seguir hablando? No, sí. El linfoma Hodgkin tiene un 80% de posibilidades de curación, esto incluso hasta puede ser mejor en pacientes con estadios iniciales, y que más del 80% de los pacientes con este diagnóstico a mí este es un gráfico que particularmente me gusta mucho y que tiene que ver con cuál es el dilema que nos enfrentamos en el tratamiento de primera línea del linfoma Hodgkin. Creo que grafica muy bien cómo estamos en la... me equivoqué yo, perdón. Cómo estamos en la posición A habitualmente, en donde contamos con una estrategia terapéutica que en general es la que es la más común por estos lados, que es el ABVD, y nos ofrece una alta probabilidad de curación con una leve o moderada intensidad de tratamiento o extensión de tratamiento. Pero como vimos antes, el 80% aproximadamente es el porcentaje de pacientes que se curan, entonces, ¿hay algún espacio para poder mejorar ese porcentaje? ¿Cómo pasamos de la situación A a la situación B, en donde hay una más alta tasa de curación? Bueno, como precisamente ustedes pueden ver, para llegar a esa situación,
La diferencia entre ambas situaciones es muy mínima. Para aumentar mínimamente el porcentaje de posibilidades de cura, debemos hacerlo actualmente o hasta hace poco tiempo, debíamos hacerlo aumentando la intensidad o la extensión del tratamiento. Y eso, si lo hacíamos en forma indiscriminada a todos los pacientes con diagnóstico de linfoma Hodgkin, exponía a un sin número de pacientes a una mayor morbilidad. ¿Qué significa entonces? Que para obtener un levísimo porcentaje mayor de curación en los pacientes con linfoma Hodgkin, el ofrecer una estrategia de mayor intensidad expone a un gran porcentaje de pacientes a mayor morbilidad, siendo que estos quizás hasta en un 80% podían curarse con un esquema menos agresivo. Esto lleva entonces a que el planteo, lo que yo creo que son los pilares del planteo en el linfoma Hodgkin de reciente diagnóstico, es si debemos dar un tratamiento más tóxico para aumentar ese porcentaje de curación a todos los pacientes. Está hecho el cálculo estadístico de que si sometemos a todos los pacientes con diagnóstico de linfoma Hodgkin a una estrategia más agresiva para evitar la recurrencia de un solo paciente, debemos exponer alrededor de 15 o 20 pacientes a un tratamiento más agresivo, lo cual, bueno, es algo que tiene muchas implicancias, sobre todo a largo plazo. Y cuando hablamos de las implicancias a largo plazo, tenemos que considerar no solo la morbilidad, sino también la potencial mortalidad por causas de toxicidad crónica. Por lo cual, muchas veces cuando pensamos en la sobrevida de estos pacientes, tenemos que considerar que no solo la sobrevida está relacionada al control de la enfermedad, sino también que la sobrevida puede estar relacionada a la mortalidad por eventos tóxicos del tratamiento implementado. Es decir, control de enfermedad y sobrevida no necesariamente son la misma cosa. Entonces, creo yo que el planteo del problema de los linfomas Hodgkin de reciente diagnóstico se puede ir sobrellevando este problema con los nuevos estudios que están enfocados a omitir la radioterapia después del PET interino negativo o a intensificar la quimioterapia después del PET interino positivo y ajustar el tratamiento a pacientes o realizar lo que decimos, lo que llamamos tratamientos más individualizados y no a todos. Todos sabemos que el tratamiento de los linfomas Hodgkin recaídos refractarios como estándar tiene que ver con la quimioterapia de rescate y la consolidación con altas dosis o el trasplante autólogo de médula ósea. Esto es así para pacientes jóvenes y fit, pero aún así con este tratamiento estándar solo el 50% de los pacientes pueden ser rescatados y curados, por lo cual también es una estrategia que no es del todo óptima. La recomendación en recaída es intentar siempre obtener una nueva biopsia y los esquemas terapéuticos que realizamos en segunda línea tienen que ver o con la aplicación de esquemas con platino o la aplicación de esquemas con gemcitabine en sus diferentes modalidades. Entonces vemos que los planteos son diferentes para el paciente con linfoma Hodgkin recaído refractario, que aquí el rescate y consolidación con trasplante nos ofrece la posibilidad de rescatar solo un 50%, entonces este 50-50 parecería todavía insuficiente. Que no sabemos cómo predecir si nuestro paciente que va a ser sometido a esa quimioterapia de rescate y trasplante va a estar en el grupo de pacientes que le va a ir bien o no, si hay alguna manera de conocer factores pronósticos, y que son pacientes que ya han recibido más quimioterapia y eso los pone en un riesgo mayor de toxicidad con cualquier estrategia posterior en caso de que lo necesiten. Por eso los trabajos en este planteo del problema
Están enfocados a distinguir pacientes con riesgo mayor de recaída post-trasplante y a ofrecerles a esos pacientes estrategias no tan mielotóxicas como las que recibieron previamente y con las cuales no anduvieron bien. Entonces dijimos que el 50% de los pacientes, incluso con los tratamientos indicados para esas situaciones, pueden sufrir una recaída post-trasplante y que hay múltiples factores que deben considerarse factores de riesgo para que el pronóstico de estos pacientes sea desfavorable. Algunos tienen que ver con las manifestaciones clínicas del paciente, otros con la enfermedad propiamente dicha y otros con las respuestas previas que han tenido al tratamiento, siendo en varios trabajos todos estos los reportados. Yo subrayé los que se reiteraban en numerosas publicaciones y, bueno, creo que los más importantes tienen que ver y que todos conocemos, tienen más riesgo de recaer post-trasplante aquel paciente que llega con un performance no tan bueno, el paciente que tiene localización extranodal en la recaída, el paciente que al momento del trasplante tiene enfermedad residual o dicho de otra manera que es trasplantado con un PET positivo, aquel paciente que es trasplantado con un PET negativo o en remisión completa pero que tiene una recaída tiene una recaída post-trasplante muy rápida, o aquel paciente que responde bien a la primera línea de tratamiento, por ejemplo a la BBD, y que también recae en menos de 12 meses. Digamos que todos estos factores son útiles para armar algún score predictivo, no hay uno todavía, hay varios, pero todos colaboran en pensar en un score predictivo de recaída post-trasplante que permita evaluar estrategias individualizadas para estos pacientes. Bueno, solamente para comentarles que en esta diapositiva hay una lista de cuáles son los estudios enfocados a hacer modificaciones en el tratamiento basándose en la respuesta interina valorada por PET. Entonces, tanto en estadios tempranos como en estadios avanzados, contamos hoy con estudios que nos permiten evaluar cómo se han tomado decisiones de disminuir quimioterapia o de omitir radioterapia en el caso de que los pacientes tengan un PET interino negativo, o cómo se han tomado la decisión, por ejemplo, de intensificar tratamientos quimioterápicos en el caso de que el PET interino sea positivo. Pero ya dedicándonos a hablar exclusivamente de la inmunoterapia, la llegada de la inmunoterapia a la hematología ha sido muy interesante y nos ha puesto en contacto con muchos conceptos nuevos, no solo en linfoma Hodgkin y no solo en hematología, la inmunoterapia ha logrado de eso, pero bueno, vamos a dedicarnos a hablar en primer lugar del brentuximab vedotin, este anticuerpo anti-CD30 que todos conocen y que tiene esa característica que lo hace diferente a otros anticuerpos monoclonales, en donde sabemos que el anti-CD20, por ejemplo, se une a su receptor y tiene un mecanismo efector más relacionado con lo inmunológico. En realidad acá, el anti-CD30 se une a su receptor CD30 y y se genera la endocitosis, la incorporación. Pareciera que el anticuerpo monoclonal tiene una función meramente de transporte, digamos, y posteriormente, por medio de proteasas lisosomales, se genera el clivaje de la monometila auristatina E, que es ese agente disruptivo del microtúbulo, ese agente que provoca la ruptura del microtúbulo y la muerte celular. O sea que en realidad contamos con un anticuerpo monoclonal para la unión y el transporte de un elemento de la monometila auristatina E, que es la que una vez liberada produce la muerte celular. Este es el mecanismo de acción. Yo creo que en inmunoterapia tenemos que hablar principalmente de mecanismos de acción diferentes, de eventos adversos diferentes y de valoración de respuestas diferentes. Así que en este caso les muestro
el estudio AETERA ha elegido pacientes con alto riesgo, ese subgrupo de pacientes que hablábamos antes de con peor factor pronóstico, han sido sometidos esos pacientes a quimioterapia de rescate y trasplante, y luego del trasplante han sido randomizados a un brazo a placebo y la rama experimental a recibir brentuximab vedotin cada 21 días por 16 ciclos. El objetivo primario fue medir la sobrevida libre de progresión, la medición hecha por un comité independiente, y en los resultados se vio que eran mejor la sobrevida libre de progresión a 2 años del brazo de pacientes que recibía brentuximab versus los que estaban en el brazo placebo. Esto con una diferencia significativa ha sido el estudio pivotal, digamos, en esta droga. Sin embargo, el análisis interino de la ETERA no ha demostrado diferencias significativas en cuanto a sobrevida global. Algunos entienden que mayor tiempo de seguimiento es lo que podría llegar a dar diferencias significativas en sobrevida global, o que por lo menos hay que dejar pasar más tiempo para saber si esto se consolida así o no. Y otros entienden que en Hodgkin el endpoint primario, digamos, de un estudio no debe ser la sobrevida global en una patología donde hay tan alta tasa de curación. Es una discusión, digamos, que todavía no está resuelta. En cuanto al perfil de eventos adversos, también nos hemos ido con su uso acostumbrando a otros eventos adversos que no son tan los que estábamos acostumbrados a ver con la quimioterapia convencional. En este caso, la toxicidad hematológica está presente, principalmente la neutropenia, y la neuropatía periférica no es para nada despreciable. En la primera publicación de la ETERA estaba en alrededor del 67% versus 19% en el brazo placebo. Incluso esta neuropatía principalmente de grado 3, o sea que más importante aún, pero si bien la descripción de estos pacientes que han sufrido polineuropatía en el primer análisis, vio que la mayoría de los mismos evolucionaban, digamos, revertía la neuropatía luego de suspendida la medicación, por lo cual, digamos, no es algo despreciable, pero bueno, es algo alentador que no hay porcentajes altos de pacientes con polineuropatía irreversible. La dosis de la medicación es de 16 miligramos, es de 1.8 miligramos kilo en 16 ciclos y los ciclos se dan cada 3 semanas. Las indicaciones para las que fue aprobada en su momento esta droga en Argentina han sido las siguientes: linfoma de Hodgkin clásico, post-trasplante autólogo como consolidación en monoterapia, esto basándonos en el estudio de ETERA que recién les comenté, y viendo, digamos, los resultados obtenidos en ese grupo de pacientes, se llevó a una segunda indicación en donde los pacientes que no eran candidatos a trasplante podían recibirla si habían fallado por lo menos a 2 líneas de quimioterapia previas, poliquimioterapia. Nos hemos ido acostumbrando a su uso en tercera línea, diríamos, ¿no? Después de 2 líneas, cuando el paciente todavía no ha sido sometido a trasplante o no es candidato al mismo. Por ende, yo me preguntaba ya el año pasado si esta indicación del brentuximab en consolidación sigue vigente a la luz de que la mayoría de los pacientes que en segunda línea no han obtenido una buena respuesta, les proponemos esta indicación. Y también hay muchas estrategias, si bien todavía no aprobadas, pero muy prometedoras para adelantar aún más esta indicación de brentuximab y llevarla a una segunda línea, no en monoterapia, pero sí en combinación con bendamustina, por ejemplo, que es otra estrategia que a veces utilizamos, y otras que
quizás más accesible para nosotros, como unirlas o combinar el brentuximab vedotin al ELAP o al ICE, y algunas por ahí no tan accesibles por el momento, como es la combinación con nivolumab en pacientes recaídos, estamos hablando, no en primera recaída. Sin embargo, ha avanzado aún más la cuestión y ha llevado hace muy poquito tiempo, hace escasas semanas, a la aprobación del brentuximab en primera línea. El uso de brentuximab ha sido aprobado en primera línea en combinación con doxorubicina, vinblastina y dacarbazina, es decir, en combinación con el ABVD tradicional, pero omitiendo la bleomicina. Y esto ha sido así debido al trabajo presentado por el doctor Connors, el Echelon 1, que es un estudio multicéntrico internacional que incluye un numeroso grupo de pacientes de más de 1.300, todos ellos con diagnóstico de linfoma de Hodgkin, estadios 3 o 4, o sea, son todos estadios avanzados, vírgenes de tratamiento. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión modificada. Hace una pequeña modificación del endpoint tradicional, que es la sobrevida libre de progresión, y la llama sobrevida libre de progresión modificada, porque además de la muerte y la progresión, considera como evento progresión a la necesidad de inicio de un nuevo tratamiento, es decir, aquel paciente que realizado un primer tratamiento no progresa su enfermedad, pero la respuesta no ha sido lo suficientemente adecuada y a consideración del médico tratante requiere una segunda línea de tratamiento para mejorar aún su respuesta. Esto le ha generado ciertos cuestionamientos metodológicos, digamos, porque es un endpoint al que no estamos acostumbrados y más allá de la opinión que podamos tener al respecto, es un endpoint que al ser novedoso no nos permite comparar con endpoints de otros trabajos. Pero bueno, lo que sí podemos destacar de este estudio es que es el primer estudio que viene a cambiar el paradigma de primera línea de Hodgkin en 30 años, para los que, como siempre digo, para los que en esta parte del mundo hacemos ABVD. Esto es un poco el diseño del trial, en donde luego de dos ciclos, ya sea de ABVD convencional o de brentuximab y ABD, los pacientes se les realiza un PET para valorar su respuesta, y si el PET informa un débil de 1 a 4, prosiguen con la rama de protocolo a la que habían sido asignados, y si el paciente obtiene un PET con un score de débil de 5, puede continuar en la misma rama, se le ofrece la posibilidad de cruzarse de rama o se le ofrece también al médico tratante la posibilidad de decidir otra estrategia de tratamiento. Es interesante ver los resultados de esta PFS modificada, de esta sobrevida libre de progresión modificada, en donde los pacientes del brazo experimental, de los que recibían brentuximab en primera línea, tenían un 82% de sobrevida libre de progresión modificada versus un 72% de aquellos del brazo control. Esto es estadísticamente significativo. Y lo que es necesario tener en cuenta también es que los eventos tóxicos no son, son dignos de tener en cuenta. Son pacientes que tienen un alto porcentaje de neuropatía y son pacientes que tienen también, que se vio en los inicios del trial, que tenían un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de neutropenia y de internaciones por neutropenia febril, por lo cual se realizó una enmienda al poco tiempo del inicio del tratamiento, en donde a todos los pacientes asignados al brazo experimental se les daba en forma profiláctica primaria factores estimulantes de colonia. Es importante, como en todo trial, esperar resultados de un follow-up mayor, y también considero que es importante tener en cuenta que un tratamiento que
de por sí ya es más costoso por la inclusión de un anticuerpo monoclonal, la inclusión también de factores estimulantes de colonia hizo que fuera aún más costoso, y hay una tabla que compara el hecho, a título de comentario, que compara el hecho de que el costo de tratar un paciente con esta estrategia terapéutica, con brentuximab en primera línea, es similar al costo de tratar 104 pacientes con ABVD convencional. Vamos ahora entonces a hablar un poquito de la segunda y última parte, que es el nivolumab. Entramos en el terreno de los inhibidores de checkpoint, y en este caso es porque nos quedan esos pacientes, digamos, que recaen post-trasplante y que nos estábamos quedando un poco sin estrategias terapéuticas. Ya en el 2016 se aprobó el nivolumab con esta indicación por ANMAT, recaído a brentuximab vedotin y recaído a trasplante, tiene que cumplir con las dos condiciones. Y posteriormente se aprobó el pembrolizumab, otro inhibidor de checkpoint, el cual tiene, digamos, cuenta como indicación a aquellos pacientes con linfoma Hodgkin recaídos por lo menos a dos líneas terapéuticas previas, pero sin especificar cuáles son esas dos líneas de tratamiento. La duda que se genera también y que tiene relación un poco también directamente con los costos de estas estrategias es de si estas son estrategias que deben sostenerse hasta progresión, como están diseñados los trials, o digamos toxicidad inaceptable o progresión, o si son estrategias que por estos lados del mundo deben ser utilizadas como puente y en los pacientes jóvenes someterlos a trasplante alogénico una vez que obtengan la mejor respuesta posible con estas drogas. Esta es la aprobación. Bueno, un poco lo interesante de cómo funciona y cómo es el mecanismo de acción. Sabíamos que el linfocito T es la célula de nuestro sistema inmunológico encargado de defendernos de los elementos extraños. Todos tenemos muy claro de que nos defiende contra infecciones. En los últimos años empezamos a entender de que también los linfocitos T tienen una actividad tumoricida, que nos defienden contra las células tumorales, células que han sufrido mutaciones o alteraciones. Pero sin embargo, cuando llega un momento que esas células tumorales saben engañar esta actividad tumoricida del linfocito T o saben enceguecerlo de alguna manera, el tumor prolifera y la célula tumoral, en este caso la célula de Redstenberg, presenta algunos ligandos, como pueden ver acá, PDL1 y PDL2, que se unen, tienen su contraparte, digamos, de unión en el linfocito T, que es el PD-1 o PD-1. Esta molécula, el PD-1, es una molécula inhibitoria, es decir, que cuando se unen, digamos, con los ligandos de la célula tumoral, genera señales inhibitorias para la célula. Es por ende que esta unión frena la actividad tumoricida del linfocito T. Digamos que los linfocitos tienen muchas moléculas que participan en activaciones en funciones inhibitorias y otras en funciones estimulatorias. En este caso, digamos, esta interacción lleva, como les decía, a que disminuya la actividad tumoricida del linfocito T, y el desarrollo del nivolumab, que es un anticuerpo monoclonal completamente humano que bloquea esta interacción, es bloquear al PD-1 en este caso, y al no estar esta interacción del PD-1 con su ligando, al no permitir la interacción del PD-1 con su ligando, estas señales inhibitorias quedan abolidas y las que reflotan son las señales estimulatorias. Por ende, el bloqueo de la interacción entre el linfocito T y la célula tumoral a través del nivolumab, del anticuerpo anti-PD-1, genera un gatillo para la actividad tumoricida, para que nuevamente se exacerbe la actividad tumoricida del linfocito T. En este caso, lo interesante del mecanismo de acción de este anticuerpo monoclonal es que ya ni siquiera se unen a la célula tumoral, o sea, se unen a moléculas del linfocito T.
y que tampoco genera la muerte directamente a la célula tumoral, sino que genera la activación de señales tumoricidas del linfocito T, o sea, es el propio linfocito T el que termina matando a la célula tumoral. Esto me pareció, digamos, lo más interesante para transmitirles del mecanismo de acción. Como ustedes pueden ver, lo que les comentaba de todas las moléculas que generan señales inhibitorias y todas las moléculas que generan señales estimulatorias, como, digamos, la base racional de las moléculas que generan señales inhibitorias es inhibir por medio de anticuerpos monoclonales para que estas señales inhibitorias no puedan favorecerse. Y en el caso de las moléculas con señales estimulatorias, lo ideal sería poder desarrollar agonistas, anticuerpos, pero que sean agonistas de estas señales para que estimulen aún más la actividad tumoricida del linfocito T. Hay muchos inhibidores de checkpoint. Muchos de ellos ya en utilización en tumores sólidos, algunos todavía en etapa de estudio. Y les quiero comentar brevemente acerca de nivolumab, el estudio CheckMate 205, que es el que dio origen también a la aprobación en linfoma Hodgkin. Para este trabajo se consideraron pacientes con linfoma Hodgkin recaído refractario a trasplante, y en el caso particular del CheckMate 205 y la cohorte B, también recaídos a brentuximab. Estos son los resultados que voy a mostrarle de estos pacientes, que eran entonces un subgrupo de pacientes de pésimo pronóstico, doble recaídos. Las características de los pacientes son las que pueden ver en este slide. Como les comentaba, de estos 80 pacientes que entraron en la cohorte B, el 100% han sido recaídos a trasplante, el 100% recaídos o progresados a brentuximab, y los resultados que pueden verse, son resultados bastante alentadores, digamos, para este grupo de mal pronóstico, con un 66% de respuestas globales, si bien estas respuestas mayoritariamente son respuestas parciales, remisiones parciales. Aquí pueden ver cómo el tiempo de inicio, el tiempo hasta la respuesta es bastante breve, en pocos meses de tratamiento en la mayoría de los pacientes se han visto respuestas favorables, y muchos de esos pacientes todavía no han alcanzado, digamos, no han finalizado con el tratamiento. Esta es la publicación ya con mayor follow-up que se hizo en el Europeo de Madrid en el 2017 por el doctor Ancel, el doctor Armand, en donde se mantienen, digamos, los datos del primer análisis, las tasas de respuestas globales del 68%, principalmente, como decíamos, respuestas parciales. Y lo que es importante también de considerar es cómo debemos ir de a poco cambiando la cabeza en cuál es el perfil de eventos tóxicos que tenemos que pensar en este grupo de pacientes. Ya la quimioterapia, la toxicidad convencional de la quimioterapia parecería no ser lo que hay que considerar, o lo único por lo menos que hay que considerar. Y si estamos hablando de una droga que genera, que potencia la actividad tumoricida del linfocito T, tenemos que tener en cuenta que también esa actividad del linfocito T se pone de manifiesto en tejidos normales. Entonces, el daño que puede generar esa actividad estimulatoria del linfocito T puede verse como procesos inflamatorios o procesos autoinmunes en numerosos tejidos. En este caso, digamos, les quiero mostrar este gráfico para tener en cuenta que cuando un paciente está recibiendo tratamiento con inhibidores de checkpoint, todos los tejidos del cuerpo humano, más itis, digamos, es lo que pueden presentarse como eventos adversos. Si bien estos son habitualmente reversibles con la suspensión, la discontinuación, con el tratamiento adecuado, también el rango de severidad hay que tener en cuenta que puede ir de leve hasta muy grave. Por eso tenemos que estar alertas para que no se nos escape esto. Y a veces son eventos adversos que uno no está muy entrenado o muy acostumbrado
a controlar de sus pacientes. Miren qué importante que ha llegado a ser todo esto, que en el caso de la Asociación Americana de Clínica Oncológica lo llevó el año pasado a publicar unas guías de cómo debe ser la práctica o el manejo, digamos, de los eventos adversos inmunorrelacionados o de los eventos adversos autoinmunes para pacientes con inhibidores de checkpoint. Y además, otro concepto interesante es que estos eventos adversos inmunológicos no siempre se suelen dar en el mismo momento y con el mismo patrón, sino que, como ustedes pueden ver, por ejemplo, los primeros a considerar, estamos hablando de semanas de tratamiento, tienen que ver con los dermatológicos y con los gastrointestinales, y posteriormente, ya en una etapa un poquito más tardía del tratamiento, los relacionados con, por ejemplo, el hipotiroidismo por hipofisitis o la toxicidad hepática. La clave para el manejo de estos pacientes, yo creo que la clave para el manejo de estos pacientes primero es pensarlos. Estos eventos adversos hay que pensarlos, hay que tenerlos en cuenta porque no es algo, como les decía, a lo que uno esté acostumbrado. El manejo es simple, cada evento adverso en su guía tiene su recomendación, cuándo debe suspenderse, cuándo debe discontinuarse, cuando es grado 1 directamente ya iniciar con tratamiento con corticoides. Se recomienda, yo hablo en general, no de cada evento adverso, pero se recomienda en general que las dosis de corticoides no sean muy altas, pero sí que el tapering sea bastante lento. Y otro evento adverso también a considerar, pero que bueno, ya estábamos un poco más entrenados con otros anticuerpos monoclonales, es la posibilidad de reacciones infusionales. Son realmente raras, en general no son serias, pero bueno, es necesario tener también entrenado al equipo de infusión. Nosotros hemos tenido experiencia en el instituto con el uso de esta medicación. Hemos ganado experiencia a partir de los oncólogos que tenían mucha experiencia previa, nos asesoraban sobre cómo premedicar, no les daban corticoides, no los internaban, son esquemas que actualmente hacemos en la mayor parte de los casos en pacientes estables, hacemos en forma ambulatoria cada 15 días, solo un monitoreo cuidadoso durante la infusión, pero bueno, no es una infusión para temer por su elevado porcentaje de eventos adversos. Hago un mínimo comentario con respecto al halogénico, porque cuando se hicieron se publicaron los primeros resultados y en la fase preclínica, digamos, también de estudios, se habían reportado pacientes que después del uso de nivolumab habían sido sometidos a trasplante halogénico y que habían evidenciado, digamos, una toxicidad, una graft versus host en un grado severo o incluso la muerte. Si el nivolumab potenciaba o no esta complicación en pacientes que eran sometidos a halogénico. Esto ameritó que la EMEA, cuando lo aprobó, pusiera un warning en su prospecto, digamos, como para tener en cuenta esta posibilidad. Sin embargo, en todos los pacientes de todas las cohortes del CheckMate que habían sido sometidos a halogénico, cuando se los analizó, se vio que la incidencia de GVH aguda y de mortalidad relacionada al tratamiento era consistente, si bien, bueno, por ahí no es lo ideal comparar lo que pasó en este estudio, pero no había otra forma que compararlo con los datos retrospectivos de o históricos de mortalidad en pacientes sometidos al halogénico. Y se vio que las diferencias no eran significativas, pero aún así sigue este warning, aún así digamos, quedan estos datos, digamos, ahí para pensar. Hubo recientemente una publicación en Blood Advances,
de un número muy chiquitito de pacientes, pero que se les recomendaba o se les realizaba post-trasplante altas dosis de ciclofosfamida, y se vio, insisto, es un grupo muy pequeño de pacientes, pero se evidenció que estos pacientes no sufrían enfermedad de injerto versus huésped de grado 3 o 4, ni enfermedad venoclusiva, ni mortalidad. Entonces, bueno, esta podría ser como una estrategia para una mayor precaución en pacientes que reciben nivolumab y serán sometidos a, son sometidos a un halogénico. Por último, digamos, nombrar el pembrolizumab, sí es una droga que está disponible, que está aprobada, que todavía no tenemos mucha experiencia en linfoma de Hodgkin. Este es el trial, digamos, que mostró sus resultados en diferentes cohortes. Si bien, como ustedes pueden ver, los porcentajes de respuestas globales en todas las cohortes son bastante alentadores, considerando que son pacientes que han tenido por lo menos dos líneas terapéuticas a las que han fallado, y según la cohorte también han fallado abrentuximab y o trasplante. Parecen resultados promisorios, pero creo que por el momento no tenemos experiencia como para hablar más de esto. Y quiero contarles, no voy a comentar todo el caso en función del tiempo, pero sí resumir un poco otro punto importante, y es cómo vamos a valorar la respuesta. Es lo mismo un paciente que le realizamos tratamiento con inhibidores de checkpoint a la hora de evaluar su respuesta con un PET. Tengo que considerarlo de la misma forma que si estuviera haciendo quimioterapia convencional. Entonces, les voy a contar nuestra experiencia con la primer paciente que recibió nivolumab en el servicio, en el instituto. Era una paciente con una larga historia que había tenido, si bien había sido trasplantada en remisión completa, había tenido una recaída precoz post-trasplante y a los 4 meses del mismo ya tenía un PET positivo. Es una paciente a la que le indicamos nivolumab y le conseguimos hacerle un PET después de 4 ciclos de tratamiento, y el PET nos vino informado como débil 5, 4 meses post-trasplante autólogo, con nuevas adenopatías supraclaviculares y axilares y bueno, y algunas de las ya conocidas con aumento de tamaño. Ahí fue cuando nos pusimos a pensar cuál sería la mejor decisión para esta paciente. No lo teníamos todavía del todo claro, pero bueno, nos pusimos a leer un poco más porque evidentemente había algo que no nos terminaba de cerrar. Si esto eran tratamientos que favorecían la actividad inmunológica, el linfocito T elimina las células oncológicas, pero también elimina, digamos, o lesiona células normales, y en eso se fundamenta, digamos, su toxicidad. Hay mucha cosa inflamatoria, digo, ¿no será eso? También, digamos, pensamos en las posibilidades de los falsos positivos y dimos, digamos, con el estudio que nos explicaba cómo había que valorar estos pacientes. Todos teníamos la idea de que estos pacientes, o los pacientes con linfoma en general, debían valorarse de acuerdo a los criterios de Lugano. Sin embargo, digamos, el propio doctor Chisholm es el que escribió este estudio, en donde se habla de un refinamiento, de un mejoramiento de los criterios de Lugano, específicamente para pacientes que estén recibiendo inhibidores de checkpoint. Y específicamente les quiero contar que establece una categoría diferente, porque los pacientes, los inhibidores de checkpoint pueden generar hallazgos, esto es cita, digamos, textual del trabajo, puede generar hallazgos clínicos e imagenológicos que pueden ser sugestivos de progresión de enfermedad, pero que sin embargo se correlacionan con la pseudoprogresión y en realidad están evidenciando un beneficio clínico que está teniendo el paciente en ese momento, y puede ser confuso eso. Él establece entonces, se establece una nueva categoría para los pacientes bajo tratamiento con inhibidores de checkpoint, que es la categoría de la respuesta indeterminada. Este término se introduce para identificar lesiones en forma provisoria
hasta tanto se confirmen o por biopsia o por un nuevo PET, digamos, en un tiempo prudencial. Esta respuesta indeterminada puede mostrar tres situaciones diferentes: la respuesta indeterminada 1, 2 y 3, en la cual hay aumento del volumen de las lesiones, aumento del volumen con aparición de nuevas lesiones y aumento del SV. A mí esto me parece como el punto más interesante, porque ni siquiera los oncólogos creen cuando hay aumento del SV que eso puede tratarse de una pseudoprogresión, pero el linfoma sí puede verse más frecuentemente. Si bien la pseudoprogresión es algo que puede llegar a verse hasta en el 15% de los casos, no es algo tan habitual, creo que dada la relevancia de esto, tenemos que pensarlo y que tenerlo en cuenta. Nosotros teníamos entonces una paciente que tenía nuevas lesiones y que algunas de esas, de las lesiones ya conocidas, eran mayores. La ubicamos dentro de este subgrupo y consideramos que lo que teníamos que hacer era o realizarle una nueva biopsia para confirmar si se trataba de pseudoprogresión o de progresión, o continuar el tratamiento con nivolumab y repetir el PET. La localización no era... Sí. 4 ciclos después del inicio del nivolumab. O sea, el nivolumab se daba en forma quincenal al cuarto mes de tratamiento. Lo dejamos un mes sin tratamiento porque seguíamos el criterio clásico, digamos, como para la quimioterapia convencional. Pensábamos que era lo que correspondía hacer. Lo dejamos un mes sin tratamiento, le hicimos el PET, se vieron algunas lesiones nuevas, otras, conocidas más grandes. Nos vino informado como un débil 5, nosotros lo reinterpretamos como una respuesta indeterminada 2 y decidimos que, como la localización no era la más segura para biopsia, por un lado, y por el otro, luego de hablar con los patólogos, tampoco la biopsia es algo demasiado fácil de interpretar en un contexto de mucho componente inflamatorio y en una enfermedad como el Hodgkin, con mucho background inflamatorio también. Decidimos continuar el tratamiento con nivolumab y repetir el PTC en tiempo prudencial. La paciente estaba asintomática en ese momento, lo que nos motivó más a seguir con esta estrategia, y a los pocos meses, 1 o 2 meses más, la paciente evoluciona con marcada astenia, marcado decaimiento, marcado deterioro general. Nosotros pensamos que esto era progresión de su enfermedad, repetimos el PET, nos volvió a dar exactamente igual a este. Le pedimos un perfil tiroideo en el laboratorio y la paciente estaba marcadamente hipotiroidea, se le puso tratamiento sustitutivo con levotirosina y la paciente pasó a estar en un excelente estado clínico, perfectamente asintomática. Luego de 18 ciclos de tratamiento con nivolumab, con una cobertura cuyo financiador ha aceptado este tratamiento, digamos, y lo sigue sosteniendo, la paciente tiene un PET en remisión completa con un score de Bill de 1. Entonces, como conclusión, digamos, la inmunoterapia en Hodgkin conlleva un nuevo desafío, como cualquiera de los desafíos que habitualmente nos enfrentamos. Y en estos últimos años hemos tenido entonces que aprender nuevos mecanismos de acción, nuevos eventos adversos, nuevas formas de interpretar los estudios por imágenes para no confundir las respuestas. Hay que tener en cuenta que los esquemas vírgenes de quimioterapia, como siempre escucho decir a mis maestras, aunque sean chemo-free, no son libres de toxicidad. Hay que tener en cuenta también la toxicidad financiera. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo y su presencia acá. Creo que necesitan un café todos. Las invitamos, así todos le preguntan. Sí, porque si no se puede.
Y nos pasamos el micrófono para así nos... ¿Se puede hablar con esto así? ¿Se escucha si lo tengo en la mano y lo pasamos? Bueno, a las tres, la verdad que las felicito, excelentes presentaciones. Tengo una Gracias, pregunta Nivo. Para vos, Silvana. Nivo, ¿hasta cuándo? Porque, bueno, ahora está en remisión completa, pero ¿pensaste en algún momento si el trasplante tiene algún lugar? Te pregunto porque tengo una paciente parecida y entonces... Yo te voy a devolver la pregunta a ver qué opinas vos. Mi paciente tiene 26 años. Es hija única, está, lo cual, bueno, no, está asintomática en este momento. Para considerar alguna otra modalidad, puedo decir que tiene a su mamá viva y sana y tiene a su hijita de 4 años. ¿Qué más puedo decir? Bueno, es una decisión Y es una decisión difícil. Tremendamente difícil, Yo creo que me es parece. Eso. La paciente no quiere trasplantarse. Yo creo que más allá de todas las disquisiciones teóricas que podamos hacer, es un punto muy importante a tener en cuenta la voluntad del paciente. Cuando yo veo puntualmente a esta paciente que se encuentra tan bien y tengo que... sopesar los porcentajes de GVH aguda y de mortalidad relacionada al tratamiento, se me hace muy difícil la propuesta. Creo que, o sea, sí hemos hablado infinidad de veces de este tema y creo que sí lo tendremos que pensar para cuando la paciente pierda esta excelente respuesta que está teniendo al nivolumab. No sé si en esa circunstancia va a ser candidata para el alogénico o no. Pero bueno, en este momento se me hace fácil la decisión porque ella no lo quiere y porque su obra social continúa ofreciéndole el nivolumab. O, digamos, autorizándole el nivolumab, quiero Mi decir. Pregunta iba porque, bueno, tengo una paciente parecida, que es hija adoptada, o sea que no tiene hermanos. Está en remisión completa y lleva también como 18 ciclos. Pero, bueno, uno empieza a pensar qué y cuándo y en qué momento, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna otra opinión? No, porque lo que vos te planteas es porque cuesta pensar que una paciente tan joven, ¿cuánto tiempo va a mantener esa excelente respuesta que tiene con un inhibidor del checkpoint? Independientemente de si va a seguir teniendo la cobertura o no, digamos. Pero independientemente de eso, uno dice, bueno, ¿pero realmente esto le va a durar toda la vida? O por lo menos lo que... ¿Puede hacer toda la vida? Claro, entonces, esa es la cuestión. Creo que son pacientes que uno... Bueno, en este caso es lo que decía Silvana, ¿no? La paciente es como que tiene muy claro hoy que no quiere trasplantarse, hoy que está en remisión completa, digamos, ¿no? Porque también es cierto que quizás si el estatus de la paciente cambiara en el control de la enfermedad, quizás ella también se replantearía esta decisión. Creo que hay que tratar de... Yo la trataría de estudiar, digamos, porque creo que hay que tener esa carta debajo de la manga, ¿no? También quizás considerar que en función del paso del tiempo puedan aparecer otras estrategias que, digamos, no sé, iremos ganando experiencia con pembrolizumab o viendo qué otras opciones pueda tener a la vista. O sea, esta paciente 10 años atrás... quizás en esta instancia tampoco hubiera tenido la posibilidad del nivolumab. Veremos en el momento de la progresión cuál es el estado de las nuevas drogas. Susana. Sí, no, una cosa que yo iba a decir es que muchas veces el nivolumab aumenta la sensibilidad a la quimioterapia en pacientes que no lo eran previamente. Entonces uno puede tener la opción, si la paciente no se quiere trasplantar, que yo creo que hay que, digamos, tener en cuenta la opinión del paciente, tenemos ahí la opción de retratar con posibilidad de que la enfermedad se haya vuelto quimiosensible. Y la otra cosa que yo quería decir es que, bueno, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe qué pasa cuando se suspende. Sí hay algunos trabajos que muestran que los pacientes que suspendieron, reaparece la enfermedad y vuelven a ser el inhibidor de checkpoint, vuelven a tener respuesta.
Entonces, y la otra cosa es que uno no sabe qué pasa si yo los trato 10 años, 15 años con esto, qué toxicidad voy a tener, qué le va a pasar a esos pacientes, no lo sé. Entonces yo creo que es muy difícil, ¿no? Son datos muy inmaduros todavía. Sí, el tumor es sólido, la tendencia es estar en remisión completa, suspenderlo a los años, porque se sabe que progresa. Exacto, hay más evidencia de que el retratamiento es útil. Todavía creo que en Hodgkin nos falta esa madurez de los datos, como dijo Marta recién. Marta y Susana, quería hacerles una consulta respecto al caso clínico que presentaste, Susana. ¿Pero qué orienta a cuál es la forma de pensar? También en el último congreso tuve que coordinar unos pósters donde también se veía lo mismo, que hay una tendencia de que el doble expresor, porque no hacemos FISH, entonces tenemos que considerar doble expresor, y todos podemos hacer el CEMIC, se puede hacer el CEMIC y el BCL2, te da positivo. ¿Es el de EPOCH la sugerencia? Con respecto al doble expresor no está claro. O sea, está claro que el doble hit sí se beneficia con altas dosis de quimioterapia, con esquemas intensivos de quimioterapia. Con respecto al doble expresor, hasta donde yo lo he leído, no hay datos tan concluyentes. De todas maneras, si vos me preguntás a mí qué haría yo, yo lo trataría igual, si el paciente es candidato con RDA de POCH. El de RDA de POCH, digamos, si vos tenés las condiciones para hacerlo, es un esquema que a mi criterio se puede hacer, no es tan agresivo. Sí hay que tener en cuenta que, bueno, vos tenés que hacer el sostén con factor estimulante de colonia y tener, bueno, las posibilidades de muy neutropénico. Pero yo, si tengo un paciente doble expresor, prefiero tratarlo con RDA de POCH y hacerle, sí, profilaxis para prevenir el compromiso secundario. No sé qué opinás vos, Marta. Sí, es una categoría diferente. Pensemos que el doble hit es en su mayor parte un linfoma centrogerminal, en la inmensa mayoría. En cambio, un doble expresor por inmunohistoquímica, la proporción es mayor de los no centrogerminales, o sea, los de célula B activada, son casi como un 60% de los doble expresores son de célula B activada. En realidad es otra patología. Las series son escasas, digamos, pensemos que son patologías que en realidad es como que también, no, es decir, no es que sean inmaduras, pero digamos, también están como empezando a definirse en los últimos años, entonces no hay demasiadas series y las series que hay son algunas retrospectivas. En realidad se menciona como que un doble expresor sería un buen candidato para esquemas más intensivos, pero no es tan claro como ocurre con el doble hit, ¿eh? Sí, en los doble expresores estaba escrito que también son, pero bueno, también esto tiene que ver con el hecho de que son, muchas veces son pacientes de más de 60, o sea, muchas veces son pacientes con un IPI alto, porque son pacientes de más de 60 años, muchas veces con localizaciones extranodales, con LDH alta, entonces si vos vas sumando puntos, vas sumando, ya te llenan a un score de un CNS IPI, o sea, un score para profilaxis y sistema nervioso central alto, que encima vieron la última publicación que apareció en el BLAD, en el último BLAD, en el que el CNS IPI le agregan el dato del perfil de expresión y cuando son no centrogerminales le suman un punto más, o sea que por eso muchas veces esos doble expresores también califican para profilaxis del sistema nervioso central. ¿Cómo hacen el metotrexate ustedes? Bueno, yo digamos, sí, el otro inconveniente que suman los doble hit y los doble expresores muchas veces es que son pacientes grandes, entonces eso también hace que sea difícil la decisión. Como bien lo dijo Susana, es cierto que en la era rituximab la mayor parte de las recidivas en sistema nervioso central son parenquimatosas, de manera tal que uno debería tender en la medida de lo posible, si el performance del paciente lo permite y la comórbida lo permite, incluir digamos dosis altas o intermedias de metotrexate como parte de esa prevención. Siempre sin perder de vista, como bien dijo Susana, de que eso no entorpezca el tratamiento sistémico, digamos, de la enfermedad.
En general uno usa dosis de por ahí de 1,5 gramos a 2 gramos metro de metotrexate con rescate con leucovorina. A veces se hace difícil porque eso implica una nueva internación. Hay algunos que lo hacen en el, a continuación del ciclo, otros lo hacen en el intervalo, otros lo hacen al final, hacen por ejemplo profilaxis intratecal junto con la quimio y reservan 2 o 3 cursos de metotrexate con rescate con leucovorina al final. Creo que no hay nada, ninguna, digamos, ninguna norma demasiado firme. Sí, lo que es claro es el tema, algún aspecto farmacocinético con respecto al metotrexate. Por ejemplo, que el metotrexate debe darse en una infusión de no más de 3 horas, porque una infusión de 24 horas no logra alcanzar niveles tumoricidas en líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que tratar de dar la infusión en 3 horas, con lo cual uno logra un nivel tumoricida en el parénquima y en el líquido. Y te evitaría, digamos, tener que hacer la PL concomitante. Exacto. O sea que hay algunos detalles como para tener en cuenta, pero siempre es un problema, digamos, el paciente que tiene criterios de profilaxis. ¿Mm? Porque claramente le suma toxicidad. Sí, una cosa es que la dosis mínima que alcanza a niveles intraparenquimatosos es de 1,5 gramos. Sí, y bueno, también, claro. Sí, por eso, menos que eso no le podemos hacer. Y la otra cosa es tener en cuenta todas aquellas situaciones donde te pueden aumentar los niveles de metrotrexato, como que el paciente tenga derrame o que tenga trastorno de la función renal. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque, como decía Marta, son pacientes que por ahí son años o tienen edad avanzada o tienen otras comorbilidades y, bueno, eso puede incidir en que la toxicidad por el metrotrexato sea significativa, ¿no? Pero todos hemos tenido pacientes que... Incluso nosotros tenemos algún paciente que con profilaxis han hecho recaídas en sistema nervioso central. Sí, eso que menciona Susana es absolutamente cierto. Es cierto que cuando uno tiene pacientes que tienen un CNS-IP alto, o sea, con un alto riesgo de compromiso del sistema nervioso central, aquel paciente al cual uno no le hace profilaxis o le hace una profilaxis intratecal, hay un porcentaje mayor de pacientes que recae. Pero la profilaxis con metotrexato en dosis altas tampoco impide o garantiza la no recaída. Porque también hay que recordar que la mayor parte de las recaídas en sistema nervioso central se producen en los primeros 6 meses y tienen que ver probablemente con enfermedad subclínica oculta al momento del diagnóstico. Entonces, ese es otro punto también. Hablando de un paciente similar que es este, un paciente nuestro, joven, un chico de 40 años, con un linfoma doble expresor, que hizo profilaxis de sistema nervioso central, primero intratecal y después 3 ciclos con 1,5 gramos. Tiene un PET negativo con una tomografía del sistema nervioso central en el mes de diciembre. Va a ingresar para trasplante el día negativo. El día que ingresa para trasplante hace un cuadro convulsivo. Lesión de 3 centímetros por 4 centímetros con efecto de masa, desplazamiento de la línea media. Hace 2 ciclos con rituximab y metotrexate con Aracé a dosis alta, que realmente lo toleró muy bien y hoy tiene una resonancia sin imagen patológica y respondió con el primer ciclo. Sí. ¿Cuál es la opción, sabiendo que el tiotepa a lo mejor con la obra social que tiene para un nuevo acondicionamiento lo tiene que hacer? ¿Cuántas dosis se le puede hacer de Aracé, rituximab, Aracé y metotrexate? ¿Y cómo seguimos? Tiene 40 años. HIV negativo. Sí. Digamos, creo que intentaría hacer 2 o 3 cursos de ese tratamiento que estás haciendo para linfoma primario del sistema nervioso central. Y trataría de consolidarlo con autotrasplante. Si el paciente está en remisión completa, si tiene indicación de autotrasplante y en la medida de lo posible con condicionamiento con tiotepa, que es lo que está descrito como la mejor opción,
digamos, ¿no? Creo que lo que sí calcularía, porque este paciente ya recibió algunas dosis de metotrexate, sería cautelosa a la hora de calcularía qué dosis con total de metotrexate en dosis altas está recibiendo, porque no hay que olvidarse que el metotrexate en dosis altas produce leucoencefalopatía, digamos, produce toxicidad neurológica crónica, ¿no? ¿Considera el dolor expresor criterio de trasplante en primera línea? A ver, no hay, hasta donde yo conozco, no hay nada escrito. Es lo que te decía Marta antes, y que en realidad no hay trabajos que, con grandes series que evalúen qué pasa con los dobles expresores. Sí hay eso que tenemos, que es de doble hit, pero no de doble expresores. La cuestión es, digamos, es una decisión, incluso cuando yo estaba leyendo todo esto, incluso a los que presentaban en los educacionales de LASH se cuestionaban qué hacer con estos pacientes, porque vos no tenés trabajos que te muestren que les va a ir mejor, pero por otro lado uno tiene la sensación de que si vos no haces algo de ese tipo les va a ir mal. Entonces yo personalmente creo que es algo que uno lo tiene que charlar mucho con el paciente, explicarle cuál es la situación y tomar en conjunto la decisión. Si vos me preguntás qué prefiero yo y qué haría yo, yo estoy más a favor de trasplantarlo, porque creo que si no a esos pacientes les va mal, por todo lo que decíamos, porque, digamos, si bien no tienen los rearreglos, tienen amplificaciones de esos genes que inducen inhibición de la apoptosis en el caso de BCL2, aumento de la proliferación en el caso de los otros, tienen un perfil de célula de origen de célula B activada. Hasta ahora no tenemos demostración de que haya otras cosas mejores. Yo personalmente me inclino a tratarlos en forma intensiva y proponerles el trasplante. No sé qué opinas vos, Marcia. Sí, yo estoy de acuerdo. En doble expresor, la verdad que las cosas no son claras. En doble hit, lo que te dicen las series es que hay dos trabajos que lo que mostraron es que aquellos pacientes que habiendo sido tratados en forma intensiva estaban en remisión completa con la primera línea, no se beneficiaban de la consolidación con autotrasplante. Sin embargo, lo que te dicen en general, la conclusión en el caso de los doble hit, es que si vos lo trataste en forma con un esquema convencional, por ejemplo con R-CHOP, deberías consolidarlo con un autotrasplante. Uno se pregunta, si lo traté con R-CHOP y no me animé a tratarlo con un esquema más intensivo, probablemente sea porque no, tampoco lo voy a poder trasplantar. Pero bueno, y lo que te dicen es que si vos lo trataste en forma intensiva, un esquema como R-DAEPOCH o un R-CODOXIVAC o un R-HIPERCIVAD, y el paciente está en remisión completa, podrías eximirlo de la consolidación. Creo que es una decisión individual, creo que tiene mucho que ver con el paciente, con la edad, con la comórbida. Me parece que es, y que todavía los datos son un poco, las series son un poco inmaduras como para sacar una conclusión. Y si en doble hit no es claro, en doble expresor menos todavía. Bueno. Queremos agradecerles a las tres las excelentes exposiciones. 10 minutos para un break y volvemos.